Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Existen personas en el mundo que sean capaces de ver el futuro, de sonsacar los entresijos de lo que nos depara el destino? Hoy vamos a hablar de una mujer que se llama Vangelia Pandeva Dimitrova, que desde luego dejó su huella en el siglo XX al respecto de unas visiones apocalípticas para algunos, sorprendentes para la mayoría, que estarían exponiendo un escenario en donde la humanidad pasaría por algunas penurias y de hecho viviría aventuras muchas veces negativas y otras absolutamente sorprendentes y fascinantes desde el punto de vista científico. Así que si os parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia Strumica, el día 31 de enero de 1911. Esto es una región ubicada en la actual Macedonia, un lugar en el avispero de los Balcanes que siempre estuvo relacionado con la guerra y que, pues, es el lugar en donde nace Vangelia Pandeva Dimitrova. Nace en una familia muy humilde y su papá tiene que irse al frente de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, al respecto de, bueno, pues, los avances de las tropas alemanas que estaban entrando ya en Bulgaria. Su madre fallece cuando ella es muy pequeña y tiene que quedarse al cuidado de sus hermanitos pequeños y siempre, pues, dependiendo un poco de los vecinos. Una vida dura, la de Vangelia, que se ve truncada además por un accidente fatal con un tornado. Y es que parece que un tornado asola la región de Strumica, se lleva a esta chica por delante y cuando la recogen, pues la pobre chavalilla tiene pues los ojos completamente llenos de tierra, no los puede abrir por el dolor y la familia no puede pagar una operación completa, así que pierde la vista. Pero ella no pierde la esperanza, sigue luchando y de hecho, pues, su padre, que llega a casarse con una mujer que la ayuda a la niña, pues la mete en el año 1925 en un colegio para ciegos en la ciudad de Zenum, en Serbia. Allí está 3 años, la ayudan a leer, la enseñan a leer en braille, a tocar el piano, a tejer, a cocinar, a limpiar, a hacerse una mujercita. Pero resulta que su madrastra fallece y tiene que volver con sus hermanos. En 1939, Vangelia tiene una enfermedad que se llama pleuritis, está a punto de fallecer y cuando está ya en las últimas tiene una experiencia cercana a la muerte que le cambia completamente la vida, porque dice que, aunque sea completamente ciega, es capaz de ver, de vislumbrar en su cerebro una figura, un caballero brillante, así es como lo llama ella, que no es una persona muy culta, pero que lo dice con sus propias palabras, una mujer entrañable, pues que dice que se le aparece en varias ocasiones y que le dice cosas sobre el futuro. Le dice que van a pasar cosas terribles allí, en aquel lugar, y no se equivocaba, porque el día 6 de abril de 1941 las fuerzas armadas alemanas, es decir, las Wehrmacht, entran en Macedonia y bueno, pues hay una gran matanza, una gran batalla en la Segunda Guerra Mundial y esto, pues, evidentemente cambia el curso de la historia de ese país y sobre todo cambia la vida de Vangelia, porque ella no para de ver el destino, el paradero de los desaparecidos de esa guerra, y siente la necesidad de que tiene que ir a hablar con las familias para decirles dónde están sus allegados, sus padres, sus tíos, sus hijos, sus sobrinos. Ella sabía perfectamente qué había sido de cada una de esas personas desaparecidas en aquellas batallas. Y claro, esto, pues, la hizo muy conocida y de hecho, pues, la gente iba a visitarla en base a esas dotes adivinatorias o esa capacidad para conocer el destino de las personas que tenía Vangelia. Y es que, según parece, esta mujer, pues, cuando veía a una persona, era capaz de ver lo que había sido toda su vida en el pasado y lo que sería en el futuro. Ella decía que tenía como unos mensajes que no se equivocaban de criaturas invisibles, y tanto fue el impacto en aquella sociedad, tanta fue su fama, que incluso el 8 de abril de 1942 el zar Boris III le rinde una visita con todos los honores, y es una mujer ya en los años 50 tremendamente
respetada. De hecho, la inteligencia soviética se interesa muchísimo por esa capacidad que tiene esta mujer para saber el paradero de las personas, para conocer el destino de todo aquel que se plante delante de ella, y la invitan a trabajar con ellos en un instituto, el Instituto de Sugestología, que habría fundado la Academia Búlgara de Ciencias en el año 1967. Según las palabras de Vangelia, los seres humanos no estamos solos en el mundo. Decía que había como seres infiltrados de otros, de ajenos a la Tierra, de otros mundos. Aunque parezca difícil de pensar, esos seres interactuarían con ellos, con ella, y le dirían esos datos que no se equivocaban. Porque resulta que Vangelia llegó a clavar lo que sería la fecha de la desestructuración de la antigua Unión Soviética, la fecha de la muerte de Stalin e incluso el accidente nuclear de Chernóbil. Lo que serían los momentos más importantes de la historia, ella los clavaba y además lo llegaba a decir muchos años antes de que ocurrieran. También decía Vangelia que a su muerte en el año 1996, pues su don sería recuperado o sería heredado en una chica, aparecería en una chica también ciega de 10 años de Francia, de la que pronto llegarían a conocerse noticias. Resulta que esta mujer tuvo una vida pues con una lucha impresionante contra su ceguera y tratando de ayudar a todo aquel que se plantara delante de ella. El régimen comunista, desde luego, vio que el 80% de las predicciones que decía eran absolutamente correctas, y claro, pues se trató todo este tema a nivel pues totalmente gubernamental y evidentemente pues intentando ayudar a las agencias de inteligencias. Algunas profecías de Vangelia ya se han cumplido. Por ejemplo, en 1980 llegó a decir lo siguiente: al cambio de siglo, en 1999 o 2000, Kursk estará cubierto con agua y todo el mundo estará llorando al respecto. Esta profecía se cumplió el 12 de agosto del año 2000, como decía Vangelia, y Kursk sería ese submarino nuclear ruso K-141 que se hundió en el océano matando a cientos de marineros a bordo. Luego, en el año 1989, tiene otra profecía que es espectacular. Decía Vangelia: ¡horror! ¡Horror! Las hermanas americanas se caerán después de ser atacadas por pájaros de acero. Los lobos estarán aullando en un arbusto y la sangre inocente brotará. Esto es muy interesante porque esta profecía enlaza perfectamente con el día que cambió el mundo, el día 11 de septiembre del año 2001, y es curioso porque habla de las hermanas americanas, que podría ser una mención a las Torres Gemelas, esas hermanas gemelas, y que caerían atacadas por pájaros de acero. Esta mujer no tenía mucha cultura, apenas se la entendía al hablar porque tenía un dialecto muy cerrado, pero esos pájaros de acero podrían ser esas menciones a los aviones del 11S. Por otro lado, los lobos estarán aullando en un arbusto. Y esto es muy curioso porque bush significa arbusto en inglés. Esto es bastante curioso porque también habla de que esa sangre inocente brotaría. Al respecto de esas víctimas civiles que vimos con horror, horror, todos y cada uno de nosotros en aquellos momentos en el año 2001 en directo. Existen muchas profecías por cumplirse. Vamos a hacer un repaso de todas ellas porque son realmente fascinantes. Año 2018. Resulta que Vangelia expone que China se convierte oficialmente en una nueva potencia mundial. Y esto es algo que es evidente al respecto del crecimiento económico que está teniendo el gran gigante asiático. En el año 2023, Vangelia expone que la órbita de la Tierra cambiará ligeramente, que podría ser esto debido a algún tipo de interacción gravitatoria entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y el Sol. Cualquier tipo de cambio entre estos astros podría crear algún tipo de cambio en la órbita de la Tierra. Por otro lado, en el año 2025, Europa
expone esta mujer que tendría graves problemas demográficos y esto podría deberse realmente al aumento de la inmigración, tanto por el frente de África como lo que podría ser de Oriente Medio. En el año 2028 se desarrollaría una nueva fuente de energía, según esta mujer que, como decíamos, clavaba todas y cada una de las fechas que decía hasta ese momento. Esa nueva fuente de energía se desarrollaría en Europa, pero el hambre seguiría siendo el principal problema de la humanidad y esto no se habría solucionado en el año 2028. También habla de una nave espacial, una misión enviada al planeta Venus. Podemos entender que quizá no tripulada en base a las altas temperaturas que tiene el planeta más cercano a la Tierra. Aquí tenemos estas predicciones, vamos a seguir con el año 2033 porque expone un acontecimiento que ya se lleva diciendo al respecto del cambio climático a nivel global, porque dice que el hielo polar se derrite y se produce, por tanto, una fuerte subida del nivel del mar. En el año 2043, es decir, 10 años después, parece que la economía del mundo mejora notablemente, pero en Europa lo que sería la fuerza de los musulmanes dominaría en todas y cada una de las naciones, como si el influjo, la influencia o incluso el porcentaje de población musulmana se hubiese incrementado notablemente hasta el año 2043 y realmente fuesen casi el poder dominante. Esto es bastante curioso porque, claro, estaría exponiendo quizá un conflicto que ya aparece en las profecías de Alois Ilmeyer, por otro lado, un hombre que también llegaba a ver a las personas desaparecidas, al igual que esta mujer Vangelia Pandeva Dimitrova. Aquí tenemos este año 2043, en donde Vangelia también dice que Europa tiene graves problemas demográficos, es decir, como si hubiese mucha gente derivada posiblemente, como decíamos, de esa inmigración. En el año 2046 habla de un avance científico sorprendente porque dice que cualquier órgano podría ser producido en masa, en laboratorios, como si la ciencia avanzara hasta tal punto de poder construir lo que serían corazones, pulmones orgánicos y que el intercambio de órganos, la compra-venta de órganos, sería el método preferido de tratamiento para las enfermedades. Es decir, que si nos va mal algo del cuerpo, pues nos compramos, pues por ejemplo, un corazón nuevo y esto sería una grandísima industria en el año 2046. Luego, 20 años después, expone un hecho sorprendente porque habla de una Roma de la capital de Italia ocupada por los musulmanes y resulta que habla también de que esa ciudad sería atacada por Estados Unidos con un arma climática que produciría una glaciación. A esto se le llamaría el arma del enfriamiento agudo o de congelación instantánea, un arma climática que podría estar pues en las previsiones de futuro de lo que serían esas armas relacionadas con el proyecto HAARP, que ya vemos que a día de hoy pues están produciendo avances en ese tipo de armas o en ese tipo de ciencias. Para el año 2076, Vangelia expone que el mundo estaría dominado por una ideología comunista, por mucho que pueda estallarnos, pues esta mujer veía quizá uno de los posibles futuros de la humanidad en donde la ideología comunista en el año 2076 sería pues realmente el poder dominante en la Tierra. Para el año 2084 habría una restauración del medio ambiente como si hubiese algún tipo de conciencia ya a finales del siglo XXI en donde pues como sigamos contaminando el planeta nos lo vamos a acabar cargando y eso pues habría creado algún tipo de necesidad para regular las leyes, incluso pues para restaurar lo que sería unas condiciones medioambientales mucho más favorables para la vida en este planeta. Para el año 2088 ocurre algo terrible según Vangelia, porque dice que emerge una nueva enfermedad, un envejecimiento rápido en segundos de toda la población. Y esto sería terrible porque duraría ni más ni menos que 9 años. Estaríamos hablando de una enfermedad degenerativa, casi una progeria instantánea. Pero en el año 2097 esta terrible enfermedad ligada al envejecimiento rápido se cura. Para el año 2100 ocurre también un hecho científico, un auténtico hito, porque la humanidad es capaz de establecer una especie de sol artificial
que es capaz de iluminar el lado oscuro de la Tierra, es decir, para que en la Tierra siempre se haga de día o al menos para poder iluminar algunas zonas determinadas. Es decir, quizá estemos hablando de un gran artilugio realizado a través de espejos que funcionaría como un segundo satélite de la Tierra. Para el año 2111 las personas se volverían robots, es decir, como si la tecnología pudiese integrarse con lo que sería la materia orgánica de los cuerpos humanos, es decir, lo que sería la mezcla entre el silicio y el carbono a través del interferón, y esto ya se está estudiando a día de hoy como una posibilidad más que evidente. Pues en el año 2111 esta mujer estaba viendo un escenario en donde los seres humanos casi ya somos medio robóticos, como si pudiésemos mejorar nuestras capacidades auditivas, cognitivas, físicas a través de la robótica. En el año 2123 se produce, según Vangelia, una gran guerra entre las naciones pequeñas y no obstante las grandes potencias están involucradas financiando esas guerras. Es decir, que ella dice que a principios del siglo XXII las grandes potencias no se pegan entre ellas, no están realmente en conflicto entre ellas, pero sí están fomentando otro tipo de conflictos que desde luego evidentemente vendiendo armas y luego participando en la reconstrucción de esos países, pues ellos se verían perfectamente beneficiados. Para el año 2125 ocurre también otro hito en la historia de la humanidad, según Vangelia, porque dice que en Hungría, en una estación de radio de Hungría, se reciben señales espaciales extraterrestres, lo que es un auténtico hito que de hecho además se hace público, es decir, que no se mantiene oculto como ha ocurrido desde los últimos 75 años en la Tierra. Para el año 2130, Vangelia expone que se están empezando a construir las primeras colonias bajo el mar, como lo que serían ciudades subacuáticas solamente para ricos, pero que tendrían una total autonomía, un poco lo que veíamos en el videojuego BioShock en la ciudad de Rapture, del que por cierto soy un grandísimo fan. Bueno, vamos a seguir después de este pequeño chascarrillo, nos vamos al año 2164 porque dice Vangelia que aparecen animales mitad humanos, como si hubiese algún tipo de mejora genética de los animales aumentando la inteligencia de los mismos, incluso llegando a mejorar la comunicación entre los humanos y los animales, y esto se ve que ya es posible o ya se ve muy, muy posible en un futuro muy cercano al respecto de lo que podrían ser el uso de la informática con el establecimiento de conexiones en los cerebros de algunos de los animales más inteligentes como puedan ser el delfín. En el año 2167 aparecería una nueva religión en la Tierra, pero en el año 2170 se produciría una gran sequía, una sequía devastadora que llenaría de hambruna todos los recovecos del planeta Tierra. En el año 2183 se establecería, según Vangelia, una colonia en Marte y esa colonia llegaría a hacerse una nación nuclear pidiendo incluso la independencia de la Tierra, es decir, como si esa gente que hubiese llegado allí se hubiese establecido, pues en el año 2183 hubiese dicho que se acabó la dependencia de la Tierra y que en base a su poder nuclear habría decidido mantenerse como colonia independiente de lo que sería pues nuestro planeta madre. Vamos al año 2187 porque Vangelia sigue exponiendo el increíble futuro de la humanidad y dice que gracias a la ciencia, dos grandes erupciones volcánicas se previenen con un gran éxito. En el año 2195 evolucionan esas ciudades subacuáticas, esas colonias marítimas, y se produce un gran excedente de alimentos y energía que esto contrasta con la gran sequía que decíamos del año 2170. Parece que la ciencia en 25 años es capaz de avanzar en ese año 2195 para proveer de energía y de comida a todos los habitantes del mundo. Por fin, y ya iba siendo hora.
Luego, en el año 2196, Vangelia dice que se produce una mezcla completa entre lo que sería la raza asiática y la raza europea, como si los movimientos migratorios fuesen tantos que ya solamente hubiese una sola raza en lo que sería el continente euroasiático, lo que sería la placa euroasiática. Vamos con el año 2201, comienza el siglo XXIII con un gran drama porque el sol parece que tiene, según las visiones de esta mujer, según ese posible futuro, una de las líneas temporales que podría seguir el transcurso de la historia, pues resulta que año 2101 el sol se desacelera y las temperaturas bajan en el planeta, tal y como ocurrió ya en el siglo XVIII con aquella mini era glacial que duró ni más ni menos que 17 años. Vamos con el año 2221, 20 años después, porque resulta que en la búsqueda de la vida extraterrestre, con una temperatura muy baja en la Tierra, los seres humanos se encuentran con algo horrible. Y esto no queda claro lo que realmente quería decir esta mujer, pero dice que los seres humanos buscando vida extraterrestre encontramos con algo espantoso y horripilante. En el año 2256, es decir, 45 años después, hay un incidente con una nave espacial olvidada en una de las misiones espaciales mandadas al espacio que vuelve a la Tierra con una sorpresa, una terrible enfermedad, como si los humanos que se hubiesen perdido en aquella nave espacial hubiesen desarrollado algún tipo de enfermedad que al volver a la Tierra hubiese pillado completamente desprevenidas a las defensas de los organismos, de los seres humanos, y se hubiesen encontrado con un auténtico problema, una epidemia pues inusitada, sorprendente y realmente creando un escenario otra vez de necesidad, ¿no? De necesidad científica. Vamos con el año 2262 porque dice que las órbitas de los planetas comienzan a cambiar paulatinamente y Marte está en peligro de ser golpeado por los cometas en base a ese cambio orbital que parece que tienen muchos planetas del sistema solar, como que cambian y Marte se pone más cerca de recibir posibles cometas en lo que serían esos trayectos desde la nube de Oort. Vamos con el año 2271 porque dice que las leyes de la física cambian, quizá en base a diferentes cambios gravitatorios en el planeta Tierra derivados de esos cambios extraños en el Sol. Vamos con el año 2273, se está terminando el siglo XXIII y resulta que hay una mezcla total de los asiáticos con la gente de color y aparece una nueva raza que de alguna manera llega a sumarse con esa nueva raza euroasiática que había, es decir, como que ya los colores que tenemos los seres humanos cambian completamente en ese siglo XXIII. En el año 2288 se inventan, según Vangelia, los viajes en el tiempo y se producen nuevos contactos con seres ajenos a la Tierra. Pero de repente en el año 2291 cambia algo en el sol que vuelve a brillar completamente, vuelve el calor porque todo este siglo hemos estado congelados de frío aquí en la Tierra y en el año 2296 el sol mete un petardazo, una gran llamarada solar y cambia la gravedad del planeta Tierra. Y entonces en ese momento dice Vangelia que ocurre algo sorprendente y esto es muy curioso porque claro, habla de algo que quizá ya no sabía explicar muy bien, pero que lo dice con sus palabras. Y dice que las estaciones espaciales y los satélites viejos comienzan a caer después de esa gran llamarada solar, como si hubiese fundido todos los circuitos y sistemas informáticos de lo que serían las estaciones espaciales internacionales del futuro. Y en ese momento, tal y como ocurrió con la estación Mir en Rusia, pues resulta que comienzan a caer, año 2296, en las ciudades de la Tierra, todas las estaciones espaciales antiguas y estos satélites que estarían orbitando como basura espacial, posiblemente, lo que sería el entorno de nuestro planeta. Vamos con el año 2299 porque mientras tanto en Europa ha habido muchos problemas sociales y
en Francia surge un movimiento de guerrilla en contra del Islam. Esto es lo que dice esta mujer. No, yo no puedo estar de acuerdo con ello. A nivel de periodista yo tengo que exponer esta información. Pero resulta que en Francia hay un movimiento de guerrilla en contra del Islam, como si el Islam hubiese sido, pues hubiese estado presente y hubiese sido protagonista de muchas de las políticas en los próximos siglos en Europa. Luego, en el año 2302, parece que la ciencia avanza muchísimo, sobre todo en la astronomía, porque dice Mangelia que las leyes y los secretos del universo más importantes son reveladas. Y resulta que también en el año 2304, siglo 24, los secretos de la Luna por fin se revelan, que ya está bien, después de tantos años, pues parece que se produce una desclasificación a principios del siglo 24 de los secretos de la Luna. No han tardado ni nada los norteamericanos en sacar ya por fin qué es lo que pasó durante las misiones Apolo y qué es lo que se ha encontrado en la Luna y que se encontrará en el futuro hasta ese principio del siglo 24 en la Luna. Vamos con el año 2341 porque Mangelia no especifica, pero dice que algo terrible se acerca a la Tierra desde el espacio. No dice si es un meteorito, si es un ser ajeno a la Tierra, no dice lo que es, pero de hecho sí que dice que algo en las inmediaciones del planeta, porque parece que esta mujer lo ve en lo que sería pues visiones desde abajo, desde Tierra, y visiones planetarias, incluso de todo el sistema solar, algo que también le ocurría a Alois Ilmeyer en estas visiones proféticas del futuro. Bien, pues resulta que en el año 2354 sucede un accidente de uno de los soles artificiales, una de esas estructuras con espejos para iluminar partes de la Tierra creadas por el hombre, y eso produce una sequía, como si hubiese habido algún tipo de cambio ambiental debido a que la Tierra ya estaría acostumbrada a ese sol artificial o a esa estructura de cristales que iluminaría y proveería de calor algunas de las regiones más frías del planeta. Habría sido una necesidad, evidentemente, tratar de calentar la Tierra con un sol artificial para intentar proyectar ese calor o el poco calor que hubiese. Bueno, pues ahí tenemos un accidente de una de esas estaciones espaciales espectaculares, de uno de esos satélites artificiales que caerían a la Tierra y producirían una gran sequía. Esto también se vería reflejado, ya estamos año 2371, con una gran hambruna para la humanidad. Y de hecho, en el año 2378, todo esto se genera un montón de movimientos migratorios y se genera una nueva raza que aparece rápidamente. En el año 2480, es decir, 100 años después, la Tierra parece que no se ha recuperado de esos cambios en el Sol y de esos accidentes, de esos satélites artificiales, de soles artificiales, y se queda en la oscuridad, la Tierra en la oscuridad, y eso es como lo dice Vangelia, que lo ve perfectamente desde el espacio, es decir, ella las visiones que tiene, posiblemente pues expuestas por seres quizá ajenos a la Tierra, quizá adimensionales, pues ella dice que la Tierra la ve cada vez más oscura, como si los rayos solares no llegasen como llegaron en el siglo XX y en el siglo XXI, que es donde nos encontramos ahora mismo. Estamos en el año 2480 y tenemos que avanzar ni más ni menos que 600 años, porque tras ese periodo de oscuridad, en el año 3005 se declara una guerra, ¿sabéis dónde? En Marte, en esa colonia independiente que desde luego pues estaban ahí con su propia civilización y de hecho se produce un cambio en la trayectoria de todos los planetas del sistema solar. En el año 3010, es decir, estamos hablando de ya del año del siglo 31, pues resulta que hay un cometa que golpea nuestra luna, y este objeto, que bueno, pues evidentemente es un asteroide que viene de la nube de Oort, pues provoca tal estallido en la luna que la convierte en un anillo de piedras y polvo, y gran parte de ese anillo cae sobre la Tierra creando una gran devastación y formando lo que serían unos anillos similares a los de Saturno en la luna. Es decir, a la luna le quedan, según Vangelia,
según esta mujer que, como decíamos, lo clavaba con una gran cantidad de predicciones al respecto de personas desaparecidas, como decíamos al principio, ¿no? O incluso con el accidente nuclear de Chernóbil, la muerte de Stalin, la caída de la Unión Soviética, las Torres Gemelas. Bueno, pues esta mujer dijo que en el año 3010 se produce una devastación que dura ni más ni menos que 7 siglos, porque dice que en el año 3797 todo lo que vive en la Tierra muere y los seres humanos tienen que marcharse a un nuevo sistema solar, un poco como lo que aparece en la película de Interestelar. Esto es muy curioso porque este nuevo planeta, ya en el año 3803, pues está pues escasamente poblado. Parece que viajan pocas personas, pocos seres humanos a esta nueva colonia, a esta segunda Tierra, un nuevo hogar, otro planeta de otro sistema solar. Hay poco contacto entre las personas, como decíamos, escasamente poblado. Es un diferente clima y el cuerpo de los seres humanos muta en base a la nueva naturaleza de ese nuevo planeta. Entonces, en el año 3805, es decir, 2 años después de que esas colonias comiencen a establecerse, pues se produce una guerra por los recursos, porque parece que todos los países pues comienzan a organizarse en diferentes ciudades y comienzan a tener graves conflictos bélicos en base a los recursos de ese nuevo planeta. Parece que la humanidad no llega nunca a aprender de sus propios errores. Más de la mitad de la población de ese nuevo planeta muere, según Vangelia. Pero en el año 3815, es decir, tras 10 años, termina esa guerra y entonces, después de eso, pues parece que los seres humanos tenemos que volver casi a vivir en las cavernas. Las personas en ese 3854 viven como bestias. Pero resulta que en el año 3871 aparece un nuevo profeta, un mesías, como queráis llamarlo, que comienza a enseñar a las personas, a esas personas humanas de esta segunda tierra, de este nuevo planeta, los valores morales y religiosos, al menos valores de bien. Esto pues parece que cala en la población y en los siguientes 3 años se organiza una nueva iglesia que está enseñando nuevas ciencias, una iglesia basada en la tecnología y en la ciencia. Y esto dura ni más ni menos que desde el año 3878 hasta el año 4302, 500 años en donde esa humanidad tiene un grandísimo desarrollo tecnológico y los científicos descubren todo sobre el impacto de las enfermedades en el cuerpo e incluso lo que serían algunos misterios del sistema solar. Ellos se encuentran para el año 4304. Es muy ambiciosa la visión de esta mujer, se va muy, muy, muy lejos en el futuro. Pues año 4304 se encuentra un camino para vencer cualquier tipo de enfermedad y para el año 4308, según esta mujer, debido a la mutación de las personas de ese mundo, pues se incrementa la capacidad de inteligencia de los seres humanos, llegando a utilizar más del 34% de nuestro cerebro. Y entonces ahí se produce el gran cambio de la humanidad porque se elimina por completo cualquier noción de malicia o de odio que pudiesen tener los seres humanos. Para el año 4509, es decir, 200 años después, ocurre algo sorprendente, un nuevo hito dentro de la historia de la humanidad en esta nueva Tierra, porque el hombre alcanza tal nivel de desarrollo que le permite tener formas de contacto con lo que ellos entenderán en el futuro que es Dios. Es decir, con esa figura creadora que ellos entienden que tienen ya la ciencia, la tecnología suficiente, o al menos la capacidad trascendental o la apertura de mente o de espíritu, como queráis llamarlo, como para establecer un contacto con lo que ellos entienden que es la divinidad, la creación, el origen de todo, si es que hay exactamente un origen de todo. En el año 4599 la humanidad parece que vence lo que sería la oxidación de nuestros cuerpos y se hace inmortal. Consiguen regenerar sus cuerpos a nivel molecular y en el año 4674 el desarrollo de la civilización alcanza la cima
total. El número de personas que viven en diferentes planetas aumenta y comienzan viajes interestelares muy profundos. En el año 5076, es decir, 400 años después, esa humanidad llega al confín del universo conocido, y ya nadie sabe qué sigue después. Y allí se produce una votación, porque cuando llegan hasta el punto de llegar, de alcanzar lo que sería ese límite del universo, se produce una votación. ¿Se quiere llegar a sobrepasar eso o no? El 40% de la población está en contra, el 60% está a favor, y entonces esa humanidad decide por votación trascender los límites del universo, y a partir de ese momento, del año 5079, Vangelia expone que tras ese hecho ya no tiene ningún tipo de visión adicional. Bueno, ¿cómo se os ha quedado el cuerpo? Una historia fascinante, impresionante, narrada por esta mujer cuya vida fue una vida llena de lucha, llena de pundonor, pues luchando por su familia, no contra su ceguera, ayudando a las personas desaparecidas, con un don que podemos decir paranormal, que podemos exponer quizá relacionado con el contacto con seres dimensionales extraterrestres. Ella hablaba continuamente de la existencia de infiltrados en la Tierra. Una historia que podría estar definiendo uno de los posibles futuros de la humanidad, que evidentemente pues nosotros mismos podemos llegar a cambiar el futuro de la humanidad si nos lo proponemos, y quizá este futuro sea uno de los infinitos futuros que haya. Pero desde luego ella expuso algunas cosas que se cumplieron, y al menos las previsiones para lo que serían los acontecimientos del siglo XXI, pues desde luego parecen más que realistas. Estemos de acuerdo o no, y realmente nos gusten o no. Bueno, aquí os dejo este videoprograma que tenía muchísimas ganas de hacer, de estudiar con vosotros. No sé cuál es la que más os ha gustado. Quizá esta civilización de Marte, sería fascinante poder verla, ¿no? Un poco en plan a lo Desafío Total, ¿no? En la película antigua de Paul Verhoeven, ¿no? Y también, bueno, pues a mí me parece fascinante poder imaginar lo que podría ser esa nueva humanidad en otra Tierra, ¿no? Alcanzando los límites del universo. Me parece absolutamente increíble. Me llama mucho la atención, como hemos visto, pues esos cambios en el Sol, esos cambios climáticos, esa creación de un satélite artificial por parte de la humanidad del futuro, las señales espaciales, la desclasificación de los secretos de la Luna, por fin, que ocurre, pues como decíamos, pues bastante lejos en el futuro. Unos ambientes muchas veces comunistas, como hemos visto, bastante, bastante curioso. Personas que se vuelven robots, avances científicos, luego decaimientos con sequías y el impacto de la Luna en el año 3000, que desde luego pues cambia completamente todo lo que es la humanidad. Una era llena de oscuridad y finalmente un resurgimiento en otro planeta. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que tampoco quiero que se me haga muy largo. Y nada, os espero en el siguiente. Estaré muy pendiente de vuestros comentarios. Nada, muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.